estamos de nuevo, de Carlos Rivera BT Show. De nuevo, otro episodio. Y venimos hoy con un segmento nuevo. Vamos a traerle un poquito lo que está pasando a nivel profesional en lo que sería ITF, que es la International Tennis Federation, la parte de beach tennis. Son los que rigen el deporte de beach tennis en el mundo y es el circuito profesional. Son muy interesantes lo que está sucediendo a nivel mundial con el beach tennis. Está creciendo en Brasil, Italia ha bajado, pero los jugadores siguen saliendo muy buenos jugadores de Italia. Puerto Rico está creciendo fuertemente, Venezuela también. So, vamos a ver cómo estas representaciones a nivel mundial están en el top 10. Hoy venimos a hablarle del top 10 a nivel de femenina, masculino. Vamos a ver cómo los locales aquí estamos ahí cerquita de esos top 10. Y vamos a hablarle de qué proyecciones vemos de qué pasa con los jugadores de aquí locales y con los jugadores internacionales, cómo termina fin de año estos rankings. So, bueno, vamos a continuar aquí. Hoy de nuevo, mi gran compañero aquí en The Carlos Rivera BT Show, Miguel Hernández, aquí presente. ¿Cómo está, Miguel? Súper. Qué bueno. Mira, antes que nada, Miguel, que no se les olvide a esa gente que está allá afuera, darle subscribe al canal, darle al notification en la campanita, denle ahí a la campanita, eso nos ayuda muchísimo a seguir continuar creciendo este canal. Que poquito a poco vamos bien y estamos añadiendo más contenido como este nuevo episodio que vamos a hablarle ahora de lo que está pasando en el ámbito internacional. Correcto. También gracias a Sexy Brand, como siempre, por estar ayudándonos con esto, aportando a que esto siga pasando, este podcast. Gracias, Sexy Brand. Y les voy a dejar ahí rapidito con un mensajito de nuestros auspiciadores. ¿Quieres jugar beach tennis y no sabes dónde conseguir tu raqueta? No lo pienses, entra a sexybrand.com, ahí consigues las mejores raquetas, los equipos, grips, todo lo que tú necesitas para jugar beach tennis. La mejor marca en la industria, no lo dudes, búscanos en sexybrand.com, también nos consigues local, diferentes tiendas, diferentes puntos de venta. Nos vemos en la arena, mi gente. Pues mira, sí, gracias Sexy, ya saben, consiguen la raqueta. La línea nueva 2023 ya está a punto de salir, pendiente a la página sexybrand.com. Ahí podrán conseguir todas las raquetas, también en los puntos de venta local. Muchos surf shops, hay muchos lugares donde las consiguen aquí localmente. Ya saben, busquen en las tiendas, pendiente. Aquí con Miguel Hernández de Tenis Playero. Gracias, Miguel. Vamos a continuar con lo que vinimos hoy, que vamos a hablarle del top 10. Danos ahí una introducción de qué está pasando ahí, Miguel. Pues mira, me complace ver este top 10, está bien variado, aunque sigue favoreciendo a las italianas, porque pues el deporte tiene sus raíces allá en Italia, y Giulia Gasparri sigue siendo número uno del mundo, pero se quita por muy pocos puntos, está Patricia Díaz de Venezuela. Lleva muchos años en ese top 10. Aproximadamente como 5 o 6 años ya debe estar por ahí en ese top 10, que no sale de ahí. Y cada vez mejora, cada vez se ve mejor. Oye, hablando como dices, que hay mucha representación italiana, Miguel, yo creo que eso se debe a que todavía hay mucho conocimiento muy bueno con esos coaches en Italia. Lo que es Patricia Díaz y Rafa Miller entrenan con Tassari. Con Tassari, perdóname que se me fue el nombre, con Paolo Tassari. Lo que es Nini Valentini y Gasparri también entrenan con italianos. Se ve mucha esa influencia del deporte todavía de Italia, como tú dices. Son coaches que llevan muchos años y eso es bien importante, que vas a ver el diablo por viejo que por diablo. Y esos coaches que llevan así han visto la evolución del deporte, han visto de cómo comenzó y todo lo que el cambio de tecnología en el deporte y del mismo atleta en el deporte. Ahora se suman atletas de otra
de otras disciplinas que han hecho que el deporte cambie, porque recuerden que esto comenzó por los voleibolistas de playa y al meterle lo que es baloncelista, pelotero, tenista, Muchos atletas que están entrando. el deporte está evolucionando porque cada cual viene de una perspectiva distinta y van a ver la oportunidad de crear situaciones distintas de juego por lo que están acostumbrados a ver en sus diferentes disciplinas. Pues Pues sigan ahí Rafa Miller, sí, tremenda jugadora de Brasil. So, ahí entra la primera brasileña en el top 10, que está en qué posición, Miguel. esta segunda entrada con Patricia Sí, Díaz. llevan jugando juntas por muchos años. Eso es lo que vemos mucho en el beach tennis, cuando ya tu partner ya son la misma partner por casi un año consecutivo, que es lo que está pasando aquí. So, ya llevan más de un año jugando juntas, Miguel. Y al llevar más de un año juntas, quiere decir que el puntaje es idéntico porque tienen los mismos resultados en los torneos porque han participado juntos en todos los últimos torneos. Son sus Aunque, 10. mira, curiosamente dice eso. Aquí aparece que Patricia Díaz ha jugado 17 torneos y Rafaela Miller, sí, ha jugado 16. Pues ahí va lo que estaba diciendo. Quiere decir que sus 10 mejores resultados, que es lo que cuenta para el ranking, que eso es lo que yo voy a continuar para que ustedes allá afuera conozcan cómo funciona el ranking, son los 10 mejores eventos. Eso quiere decir que los 10 mejores eventos de Patricia Díaz y Rafa Miller son exactamente los mismos eventos. Son esos 10, por eso tienen un total de 4.225 puntos las dos y las tiene empates en la posición número 2. Eso es el ranking nuevo que subieron las dos ahora mismo. Llevan una racha súper buena y creo que llevan 3, 4 torneitos consecutivos ganando, y ahí es que vemos lo que está pasando en ese, que subieron. Nini Valentini bajó a la posición 4, pero es porque estaba ahora mismo, estaba lastimada, ella compitió el año entero con el hombro, creo que se fue a operarse, a cuidarse su hombro para recuperarse completamente, y ahora por eso es que en las mujeres hay un pequeño cambio. Giulia Gasparri empieza a jugar con Sofía Simati, que es lo que estás viendo ahí, que está en la posición número 5. So, yo creo que aquí vamos a ver, obviamente, Nini Valentini va a empezar a bajar en el ranking, pero Giulia Gasparri se va a quedar ahí Okay. todavía muy arriba, porque esa pareja de Sofía Simati y Giulia Gasparri tienen mucha experiencia jugando juntas. Ustedes ahora que son nuevos en el beach tenis, que entrenan ahora, no lo saben, pero ellas eran parte del equipo Sexy Brand y fueron campeonas del mundo varias veces. Son de las parejas con más títulos consecutivos juntas. So, se están juntando de nuevo, so esperemos que esas dos le van a dar muy buena batalla a Paty Díaz y a Rafa Miller. ¿Qué más vemos por ahí? Otra italiana creo que viene por ahí. Sí, Nicole Noville. No la conozco. Pues mira, Nicole Novil viene también, es tremenda jugadora, muy agresiva, tiene un juego muy, muy potente. Recientemente era la partner de Sofía Simati. Se separaron hace poco y ella estaba jugando ahora mismo de nuevo con Flaminia Daina, que por ahí pronto vamos a hablar de ella, porque está también en el top 10, que es una de las que lleva, mira, muchos años también en ese top 10 ahí. Okay. Que o sea, también Nicky Novili también es joven, por eso a lo mejor no has escuchado de ella, son de los talentos nuevos que están saliendo de Italia. Igual que por ahí vienen las dos brasileñas que vienen por ahí que vas a hablar. Sofía Chow, Sofía que Chao. ha competido aquí en Sí, Puerto ha Rico. venido esos últimos torneos. Ya creo que estuvo en este último año, entre el año pasado y este año, ha estado casi 3 o 4 veces aquí en Puerto Rico. Estuvo en Río Grande, estuvo ahora recientemente en ECO. Ha tenido muy buenos resultados aquí en Puerto Rico y le está yendo muy bien internacionalmente, como podemos ver, pues está en el top 10. Número Y 7 en el número mundo. 7, creo que están jugando juntas ahora ellas dos, Victoria y Sofía Chao, son Que es la no, jóvenes, Victoria es la número 8 del mundo bueno, con ahora. 17 añitos. Wow. Esa sí está jugando increíble, tiene un juego muy agresivo, una defensa que yo creo que es la mejor defensa, si no se va a discutir entre las mejores defensas entre Patricia Díaz y Victoria Marchisín, quizás estarían las mejores dos defensas a nivel de las mujeres. Wow. Esa es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que mucha gente pudiera opinar lo mismo. Cuando tú ves esos juegos, esas defensas de esas dos es de loco. Hasta yo les tengo envidia a las defensas y yo me considero un buen defensa. Y como dije, posición 9. Pero a mi niña daño.
Flaminia Daina. Lleva años ahí, muy buena amiga. He visto que está entrenando muchísimo, se ha puesto en forma. Se ve en el mejor shape que ha estado en toda su carrera. Ahí creo que esa combinación de Flaminia con Nicole, que empezaron a jugar ahora, creo que llevan dos torneitos, va a ser muy positiva. Daina con muchísima experiencia y la juventud de Nicole y esa energía es como el caballo loco, es bien gritando en la cancha, bien fogosa. Me gusta ese estilo de juego, que me conoce sabe por qué. Y en la posición número 10 está Verónica Casadei. También lleva varios años, es jovencita, lleva varios años y al fin la vemos metiéndose en el top 10. Es una jugadora muy interesante como juega. Muchas de estas jugadoras italianas se están mudando a Brasil. So, yo creo que de ese top 10 que estaban ahí, tres de esas italianas ya viven allí. Brasil es ahora mismo la capital del beach tennis mundialmente. La cantidad de clubes que se han formado. ¡Fala, Galera! Sí, de marcas, de marcas de raquetas, de ropa. Y lo que dije, los clubes. Muy importante para el deporte que siga creciendo allí. Porque es un mercado gigante, un mercado millonario. Sí. Brasil comprende casi todo Sudamérica. ¿Cómo se ven las jugadoras de aquí de Puerto Rico? ¿Verdad? Vamos a poner aquí una comparativa sencilla. ¿Cómo se ven las boricuas? Pues mira, tenemos. Respectiva a lo que vimos ahora mismo. Tenemos. A Beatriz Rivera en el ranking número 42 con 497 puntos. Eso quiere decir, y 23 torneos jugados, eso quiere decir que ha tenido unos resultados buenos en torneos pequeños, pero en torneos grandes ha perdido en rondas. Por eso es que la suma de esos 10 torneos nada más llega a 497. Cuando tú ves que esas jugadoras se trepan en 4.225, si no me equivoco, que es lo que vimos ahorita Paty Díaz, eso ya son siempre, ya todos esos 10 torneos son de 400 o más. Okay. Esos son los torneos grandes, pero no quiere decir que no sean muy buenos resultados, porque para estar en la posición 42, a lo que es hoy en día el deporte, a diferencia de 7, 8 años atrás, es otra historia. No solamente eso, yo es creo que difícil, en ningún otro deporte, con excepción del tenis de mesa, que tenemos a Adriana Díaz compitiendo a nivel profesional, es de las primeras del mundo también, pero así en ningún otro deporte, quizás con el boxeo o algo así en cuanto a lo profesional, pero hemos tenido en el deporte de raqueta y en deportes tan nuevos en Puerto Rico. Sí. El beach tenis tiene una representación súper sí. digna. Igual ahí, rapidito ahí, 42, 50, viene 6, ya 3, y ahora le hablamos. Y rápido, un paréntesis bien rapidito, Miguel, porque como tú dices, la fémina en varios deportes nuevos, quiero parar porque hay que resaltar esto, en el surfing. Tenemos a Cabrero, tenemos a varias nenas que vienen por ahí surfeando muy bien, y eso es lo que está hablando Miguel, eso mismo. Tenemos muy buena representación, so hay que enfatizar y sacarle puntita a esto y preparar a estas muchachas porque tenemos futuro. O sea, y en raqueta no teníamos tanto talento, en deportes de raqueta como estamos viendo aquí ahora mismo, que como te ibas a decir, Bianca González, que como tú dices, viene de un pedigrí, muy un resumen de mucho tenis, el papá, campeón. También ella, pero papá fue campeón de Puerto Rico múltiples veces, campeón nacional de tenis, jugó Copa Davis, creo que más de 10 veces representó a Puerto Rico en Copa Davis, Centroamericano, Panamericano. So, y después entrenó Copa Davis. Creo que todavía es actual coach de Copa Davis, si no me equivoco, si no, hasta muy hace poquito. Y Bianca González, pues sigue ese pedigrí ahora con el beach tenis, jugó voleibol. Viene del voleibol, jugó algo del tenis, siguió un poco los pasos del papá, y ahora en una muy joven carrera con una joven edad, porque tiene, creo que no llega a los 22, 23 añitos,
Está en la posición 50 del mundo ya. Wow. Y tiene un físico imponente que creo que le va a ayudar mucho en el futuro, al igual que la que le sigue, Mariela Segarra, con creo que son 17 añitos. Está 63 en el 63. So, ¿qué estamos viendo? Que estas nenas, 42, 50, 63, todas están ahí tocando ya lo que son los top 50, porque la están tocando dos de ellas, y la otra está a ley de tocarlo con simple, con 17 añitos. Son con 3 añitos de juego, ¿cómo están esas nenas? Pues el talento, o sea, el Beatriz es una veterana Es una veterana, la conocemos ya hace más de 12 años jugando, yo y tuve la oportunidad de viajar mucho con ella, son tremenda jugadora. ella sigue ahí, top número uno de Puerto Rico, siempre fogosa. Ella se va a mantener ahí a finales del 2023. Yo estimo que con su veteranía y todo lo que esté entrenando la va a mantener como la primera de Puerto Rico. Pero el hambre de las que vienen por ahí, que eso es, por eso es que Beatriz todavía está jugando bueno, porque ahora tiene competencia que viene por ahí y Voy a entonces hablar esa. de eso mismo porque me pasa en mi caso, que lo vamos a ver ya mismo. Entiendo esa posición de Bea. Yo tengo 42 años, o cada día tengo que buscar la forma de mantenerme en shape porque los chamaquitos vienen bien duros. Durísimo vienen por ahí y tienen mucha energía, tienen ganas de hacerlo, están comiendo bien, están entrenando, tienen coaches, tienen esto, lo otro. So, la cosa viene bien. So, mira, pa. Para seguir con el temita de las féminas, que me gustaría no dejar a ninguna de las que están, que queremos hablar y no quitarle mérito a todas esas que están ahí batallando y están bien pegaditas, porque mira, dentro de las 200 del mundo, ¿cuántas puertorriqueñas tenemos ahora mismo? Mira, podemos ver, creo que son 8, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 están en el top 200 ya, ¿verdad? Porque ya le mencionamos los que están en las... Las primeras tres están. En el top 100 ya, esas tres que les hablamos y queremos hablarles ahora rapidito, mencionarles los nombres de las que están entre la 100 a la 200. 108, Patricia Martínez. Elizabeth Fuentes está 116. Que está jugando muy bonito, bien fajona, la conocemos hace muchos años. Otra, mira, una aquí que también, que lleva Otra muchos vez, años, otra veterana. veterana, Natalia Mazorra está 132. Increíble que todavía también con tantos, ¿verdad? Tantos años de experiencia. Lo dije claro, tantos años de experiencia jugando, está también en esa posición, en la misma posición que Bea. Llevamos 10 años en el deporte. Y también que Natalia no es una jugadora que se dedica 100% al tour profesional. Sí, tiene su negocio, su Ajá. trabajo, tiene su vida familiar, tiene O muchas sea, cosas. Entiende. que esté en una posición como 132, eso da. Ah, y con 9 torneos nada más, eso Oye, mira, eso está increíble, tiene fíjate. menos de 10 torneos y está, Eso se tiene llama de... solamente en el top 10 de las jugadoras de Puerto Rico, está entre la Esa es primera. tremenda observación, Miguel, porque con 9 torneos tiene 214 puntos. Esos son muy buenos resultados en sus nueve La torneos que primera ha hecho. Eso, 6 es la sexta de las jugadoras de Puerto Rico con solamente 9 torneos. mira, Vane Benítez. También la tenemos ahí, está bien fajada últimamente, la veo en todos los torneos jugando. Ya eres pro. Eres pro. Elimari Escalante, que viene del voleibol, quien sabe del voleibol sabe el talento increíble que Elimari Los demostró, escalantes, los demostró, bueno, los escalantes. dos es verdad, demostraron en las canchas, porque los dos tienen muy buen talento en tenis, cualquier deporte raqueta, porque he visto al hermano jugando pádel, está metido en el pádel, y juega muy bien. Elimari jugó mucho tenis también. So, ahí vemos. Y en la posición que ahí está, casi a punto, que está todavía ahí, pegadita debajo de los 200, en la 192, Claudia López. So, ahí como vemos, tenemos, Zurda. zurdita, ahí tenemos. Y por ahí viene, mira, tocando casi por ahí en los 200, tiene a otra Claudia López. So, tenemos futuro, mi gente. So, ahí le hablamos un poquito de la fémina. Vamos a hablarle ahí de los varones, a ver qué tal ¿Tú estás hablando ese. del ranking mundial o nos vamos para donde Vamos está? mundial, vamos mundial. Vamos a hablarle aquí. Dale, vamos a hablar de los. Vamos a hablar de los caballotes. Que esta es la primera vez que hay un francés como número uno del mundo. Eso es así.
Okay. Eso es así. ¿Y es la segunda nación después de Italia o ya han habido más? No, esto, Brasil con Vini, ¿te acuerdas? Ajá, por eso te digo. Vini fue el primero Non Italia. non-italiano, el primero no italiano que termina siendo en la posición número uno. Ajá. Mackin llegó a estar en la posición número uno también. Wow. Anthony Ramos, español. Creo que ya esas son las diferentes naciones, Y ahora ¿verdad? No, no, Francia. no he buscado esta información por si acaso, el que quiera comment y decirme la información correcta El o que decirme lo que estoy quiera mal. Decirme que corregir estoy ahí. mal, corregir en confianza. Para eso queremos que hagan comments, para eso mismo. Para poder llevar la información correcta a todos ustedes. Pero sí es tremenda observación, Miguel, porque eso ayuda mucho al crecimiento del deporte, ver un francés por primera vez, porque nos da esperanza a todos estos otros países. Y voy a ser específico, a otras islas, porque él es de una isla francesa. Él no es de Francia. Sobre él sale también de una islita pequeña, si no me equivoco, es Guadalupe, y es del Caribe. Eso nos da mucha esperanza a los jugadores de aquí de Puerto Rico y del Caribe y de islas pequeñas de que sí hay oportunidad, hay el talento. Simplemente tenemos que tener las ayudas necesarias. Dinero, entrenamiento. Que muchas de estas cosas todas cuestan. So, por eso es que siempre los fondos para estos viajes, estas cosas, es la diferencia para poder estar allá arriba. So, vamos por buen camino, pero tenemos que seguir mejorando. Gianotti, Nicolás Gianotti, ¿qué clase de jugador y qué clase de últimas par de semanas están teniendo? Lo que es Gianotti es Poto, lo que Yo están viendo en YouTube. entiendo que para semanas, no meses, llevan meses jugando. O sea, esa gente fue campeona aquí en Puerto Rico el año pasado. Campeones mundiales. Campeones mundiales. Pero el de 200 mil, Ajá, del de 100.000, el de el de trabajo. 100 mil, perdón, Sí, vinieron y jugaron un nivel, no ganaron, pero un nivel increíble. Y es porque se lastimó, by the way, en la semifinal. So, posiblemente eso tuvo que ver con un poco el resultado en la final. Y son nada. Increíble lo que estamos viendo de ellos. Llevan una racha increíble y ahí en el ranking lo estamos viendo. Acaban de entrar. Gianotti entra primero a la posición número uno hace creo que 3 semanas y hace creo que 2 semanitas es que Spoto junta con él porque ganan creo que Estonia. 4.530 Y al los dos. ganar ese Sun Series de Estonia es que entonces se ponen en conjunto que tienen los mismos 10 torneos juntos. Porque como tú ves ahí, 28 torneos para Gianotti y 27 torneos para Spoto. Posición número 3. ¿Quién tenemos? El Barabara, Caballo. el caballo, So, André Barán Andrés de Barán, Brasil, que de Brasil. está en este ranking que estuvo jugando todo este tiempo con Nikita Burmagen, que está en la posición número 4, pero muy interesante, tan reciente como hace estos días atrás. Ahora nos enteramos que Andrés Barán va a estar jugando con Capeletti, que es ese otro equipo que se rompe, Capeletti y Anthony Ramos, que están en la posición 5 y 6 respectivamente. So ahora vamos a ver cómo esto va a cambiar, porque obviamente va a haber un cambio. Nikita Burmakin deja de jugar con Capeletti, Capeletti juega con Barán ahora en la posición 3. So, veremos qué resultados van a tener Capeletti y Barán en sus próximos torneos. Para ver qué va a pasar ahí con Capeletti y Anthony Ramos, que va a jugar aquí en Puerto Rico con Tommaso Giovannini, que está muy interesante ese equipo, mega fire, mega fuego, eso va a ser fuego a la lata en esa cancha, estoy loco por verlo, muy divertido lo que va a pasar ahí. Y aquí viene de nuevo dos franceses más corridos, so, volvemos Y esto. Guzmán, ¿con quién se queda jugando? No No anunció. sabemos, no No hay. sabemos. Ok. Pulmakin, estoy disponible. Ya sabes, me puedes buscar Instagram. Él está quitado. So, mira acá, mira para acá. Lo puedo escuchar. Sí, so, mira, los dos franceses, ¿por qué vuelvo a resaltar? Matthew Guégano y Teo Matthew Irigaray. Vegano y Teo Irigaray. Teo Irigaray ha estado aquí en Puerto Rico, ya ustedes aquí lo conocen, tremendo amigo, tremendo jugador. Quiero resaltar de nuevo, son de islas francesas lo que es Reunion Island. Estos dos jugadores son islas pequeñas, no son regiones grandes de Francia que se están desarrollando. Son lugares pequeñitos en los cuales estos lugares han tenido oportunidad de salir, representar y tienen sus ayudas y mirar dónde están ahora en el top 10. Y aquí quién viene, mira este número 9, ¿cómo puede ser que todavía Wow, está ahí? Tales Santos de Brasil.
Respeto a mi gran amigo Tales Santos. Te vi hace poco ahí en Brasil. Sigue jugando increíble. 37 años. 37 años, lleva 12 años jugando profesionalmente. Desde que yo comencé el deporte, yo creo que ya estaba en el top 10. Yo creo que cuando yo lo conocí, él estaba en la posición número 18, 16, y no les tomó mucho en entrar a él y Marcus Ferreira, que jugaron juntos casi por 8 años consecutivos en la posición. Y quien ha jugado conmigo en el circuito internacional, yo considero, y no me gusta decirlo, que Tales es mi papá. Porque siempre he estado muy cerquita de ganarle y con ese servicio raro nunca he tenido la suerte. La última vez en El el John McEnroe John del McEnroe Beach del Beach Tennis, la última vez en Rusia nos ganaron en un Super Tiebreak 10-8. Yo estaba con mi partner, gran amigo Marty Salokas, y perdimos 10-8, un juego bien apretado, un juego muy importante que estábamos jugando para la quinta Tennis. Tales se ha posición. reinventado para mantenerse ahí y yo me alegro muchísimo por él, hermano. Sí, porque el juego ha cambiado. So, ¿cómo él ha logrado mantener ese buen nivel con un juego nuevo? Obviamente, yo creo que le ayuda mucho. Está en Brasil, está viendo a todos estos jóvenes, sigue practicando con estos jóvenes, entrena a estos jóvenes. Él está viendo día a día lo que está pasando. Yo creo que él es un jugador muy inteligente que con esto que está acá arriba, esa es una de sus herramientas fuertes que él utiliza para estar donde está. Y en la posición número 9, increíble. No lo puedo Y ni creer a veces. cerramos con el número 10, Doriano Bencaccioli. Uno de mis jugadores favoritos. Bencaccioli. Me gusta mucho cómo juega, también es bien fogoso. Estaba jugando recientemente con Tommaso Giovannini como partner. También es un jugador muy, muy consistente. Lleva en el circuito ya sus 8 o 9 años, maybe 7, pero muy consistente. Siempre ha estado en los top 10. No sale de ese top 10. Con quien quiera que juegue, es una amenaza increíble. Y por eso todavía sigue ahí metido. Y yo creo que vamos a seguir viendo muchas cosas buenas de Becaccioli, porque tremendo jugador. Vamos a ver. Y los locales, los puertorriqueños y arubeños que viven aquí en Puerto Rico, porque eso es lo que está pasando aquí en el deporte, que contamos aquí también con Axel, que se mudó hace ya varios años, Sander Castro, los dos muy buenos amigos, que hemos competido por ya muchos años en el circuito. Y ahora viven aquí en Puerto Rico y siguen ayudando ahora con el crecimiento. Muy agradecido de su trabajo que están haciendo con los juveniles, en sus respectivas academias, a todos ellos. Tremendo trabajo. Seguimos creciendo el deporte, a masificarlo y hacer las cosas bien. Perfecto. Mira, ¿quién está? Y Emma, vamos a hablarle aquí, vamos a incluirlos a ellos ya como puertorriqueños para que se nos haga más fácil la tía, a mí, Miguel, llevarles esto. Vamos a darle el top 10 de estos jugadores ITF que viven en Puerto Rico, ¿ok? No dije que lo incluyo como puertorriqueño, pero sí son que viven en Puerto Rico y vamos a dar los top 10 de estos jugadores ITF que viven aquí en Puerto Rico ahora mismo. Pues el número uno de los top 10 de Puerto Rico es Axel Samardzich, que está número 20 en el mundo actualmente. Mira, y está interesante, 25 torneos y el total de puntos, 1.197 puntos. Ahí vemos lo que se requiere en cuestión de puntos para romper ese top 20. Porque ya sabemos que para tú romper ese top 20 exactamente es los puntos de Arce, son 1.197. Eso está bastante Yo me difícil. voy a poner ahora medio estúpido. Así, mira qué lindo. Yuyo tiene el mismo ranking que Bea. Están 42 en el mundo los dos. Qué cosa más linda. Acho. Ay, 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 no me había dado cuenta, pero Perdón. Miguel estaba en directo con las observaciones. Y bueno, ¿por qué lo dice? Yuyo está. Juliano Rodríguez está número 42 en el mundo. Tremendo ¿Qué ranking. puntaje tiene ahí con ese total de puntos para ver? 547 21 547. torneos. Entonces, tiene 21 torneos Javier Méndez, que esas, ellos juegan juntos, ellos dos, está en la posición 49. Con 22 torneos, Top 50 en el mundo, eso es tremendo. tremendo. Tenemos dos top 50 en el mundo ahora mismo puertorriqueños, ¿ok? Entonces, lo que está interesante aquí es que vemos que Yuyo tiene un poquito más de puntaje, con que tiene un torneo menos. Quiere decir que en algún momento uno de esos mejores resultados no fue con Javi, ¿verdad? Yo acá por encimita,
porque es lo único que puede haber de variaciones, porque no tienen los mismos 10 torneos juntos, claro, ellos dos. So, hay algo ahí que tendríamos que hacer más investigación en el caso para sacar, ¿verdad?, perfectamente qué pasó, pero anyway, juegan juntos, están jugando muy bien, tienen un buen futuro, creo que están recibiendo muy buenas ayudas aquí de las diferentes entidades locales, son muy bien por esas entidades, no quiero decir nombres porque no estoy seguro quiénes son, pero sé que sí hay, están ayudando. Seguimos, en la posición número 4, ¿verdad que estamos ahora? No, ya, sí, bueno, el top 3 es Axel, Juliano y Javi, y número 4, el coach, el gran Luismi, el gran coach y jugador Luismi, que también es Luis, excelente. Luis Reyes Peñalberti, ¿verdad? Para darle ahí... No. Todo el mundo no sabe quién es Luismi aquí. Sí, pero los papás, los papás se fajaron. El tremendo jugador, tremendo entrenador, y sigue entre los primeros 70 del mundo, 66. Sí, es que este año le metió duro, él fue uno de los que le metió duro, tratando de obtener también, porque había una posición de wild card para esas Olimpiadas de playa, lo cual ese equipo, segundo equipo de Puerto Rico, se quedó corto por esa posición. Por una sola posición, ese otro equipo de Puerto Rico no entró, entró un equipo de Holanda por encima de ellos, por eso Luismi batalló duro para tener esa posición, viajó mucho con Irán Ramos, tremenda pareja, hicieron tremenda representación de la bandera de Puerto Rico este año y lo que la mitad del año pasado, son muy contentos por ello, lo digo porque Irán Ramos está en la posición siguiente ahí, en la posición 71, con 23 torneos y 313 puntos. Increíble ver eso, porque la edad de Irán Ramos son 18 añitos. Y ver esa dedicación y ese commitment de querer estar entre los mejores del mundo y los mejores de Puerto Rico, creo que mucho respeto a Irán. Es un joven con un futuro muy grande. Me gusta mucho su energía en la cancha. Tremendo sportsmanship. Que pudiera decir, quisiera poder decir mucho más de ti, pero no es el momento, seguimos aquí, vamos a hablar de todo más, porque tenemos que hablar de otros jóvenes que vienen por ahí. El que viene no es un joven. Pero como que, sí, pero sí. Estaba hablando, después de Irán vienes tú, loco, tú eres joven, ya. Pero si soy un joven de 42 años. Todavía entre los primeros 10 de Puerto Rico, jugando por Estados Unidos, número uno, la raqueta número uno de Estados Unidos. Y como mencionamos en el podcast anterior, buscando ver cómo se puede hacer eso que pasó con los Anno Games, algo que pase, que hay un campeonato por equipo que hace falta hacer. Sí, mira, 42 añitos, y lo voy a decir no para, por varias cosas. ¿Qué quiere decir? Que este deporte te permite, tienes una larga carrera, si te mantienes saludable, también un deporte muy mental, si tú mantienes un buen enfoque mental en el juego, puedes seguir obteniendo resultados. Y lo otro es que sí, que hay que entrenar y hacer las cosas bien porque estos jóvenes vienen duros y si uno no hace los cambios correctos, esto no sería fácil. So, quiero motivar a la gente que no importa la edad, siempre dedíquenle, igual que en la vida, en los negocios y en todo, mientras más le dediquen, mejores van a ser los resultados. Sigan para adelante. Y ahora mi gran amigo y futuro partner en la posición número 7, está Sandro Castro de Aruba, que también tremendo coach y jugador, lo vemos jugando con múltiples jugadores locales, sí, e internacionales, que también son jugadores internacionales, y ese equipo de Aruba con Axel y Sander han competido muy bien. Muchas veces han tenido buenos resultados internacionalmente representando a Aruba. Uh-huh. Han obtenido medallas en Juegos Olímpicos Sudamericanos de Juegos de Playa, que incluye a lo que es Aruba, Centroamericano, perdón. Y tremendo jugador, se crió en Aruba, original de Aruba. Su talento es completamente... De allí, sale de allí y hace creo que 2 añitos es que se muda a Puerto Rico a trabajar con Axel y aquí está
encantado y enamorado de la isla. Es que, hello, hello. Ya tú sabes. Y el deporte, que eso ayuda porque está en mucho crecimiento y hay muchos juegos, está todo el mundo entrenando mucho. Eso, a quien que juega beach tenis no le gusta ahora mismo la isla aquí, eso, estamos contentos. Ahora sí, al joven que yo estaba hablando ahorita, no era yo, no era Carlos Rivera Miguel, era el joven este que te quería hablar. Pablo López, para mí una de las promesas del deporte aquí en Puerto Soy Rico, así. este muchacho humilde, con buenas orejas, le gusta escuchar, tuvo la oportunidad de ver un entrenamiento que hicieron ustedes antes de jugar el torneo de Aguadilla de Beach Tennis y creo mucho futuro en él. ¿Te gustó lo que viste? Sí, Yo lo sé. llevo diciendo hace Sí, tiempo y increíble. va a jugar con un veterano que es Vladimir Arnold, que necesita a alguien así, que le prenda la chispa de nuevo y lo ayude a dar lo que él puede dar, ¿A porque Paulo? no, no, a Vladimir. Ah, O sea, Pablo no necesita chispa, Vladimir es Por quien, eso, Pablo Ah, es... Paulo, hay que bajarle. Pero entonces con un veterano como Vladimir, pues Sí, lo es puede. una dupla muy interesante. Estoy, porque sabemos el atletismo que tiene Vladi. So, veremos a ver qué puede pasar. Y van a estar ahora representando a Vampa Maryland a jugar juntos cinco torneos ITF que hay allá también a la misma vez que ese BT100. So, mira, si hay mucho beach tenis, van a haber varias parejas de Puerto Rico que en vez de quedarse aquí para ese BT100 en Echo, el Echo Grand Slam, se van para Maryland a jugar esos tres BT50 que hay allá, que va a ser Sí, ahí mismo beach porque tenis. en Estados Unidos hay comunidades de beach tenis en varios sitios. No, el deporte no es mainstream como el pickleball en Estados Unidos, pero sí hay comunidades, especialmente latinas. Exactamente. Miami, pero también mismo, ahora mismo Maryland, que es ese torneo, pues hay una comunidad que es nuestro gran amigo Tom, Thomas. Saludo a Thomas allí, sé que siempre está, sé que no entienden los podcasts, pero sé que le das like a los podcasts y a todos. So, gracias por tu apoyo siempre y tremendo trabajo que estás haciendo en Maryland. A Thomas, saludo hermano, se te quiere. Entonces cerramos con otra de las promesas, este El Luisito zurdo, Santiago. zurdo difícil. Promesa y bien interesante decir esto porque en la familia han aportado mucho el bisturí. Hay que decirlo, Luisito jugó con mi hijo desde los 12 años, representaron a Puerto Rico Panamericano de Beach Tennis en Aruba a los 12 años. Y desde ese momento, Luis Santiago padre, y antes de eso Luis ya jugaba algo de Beach Tennis, pero no se había metido tan fuerte al Beach Tennis. Pero después que ve este movimiento, ahora vemos cómo Luis Santiago también ha incursionado en la parte de lo que es empresarial en el deporte, porque tiene la compañía junto a Héctor Sanjeni de Beach Tennis Life, que hacen eventos aquí en Puerto Rico, tremendos eventos, que ahora vienen con el Junior Cup Palomino. So, me imagino que se está hablando cosas nuevas de la extravaganza. Veremos a ver qué pasa, porque eso todavía no se ha hablado, pero estamos pendientes. Nos dicen cualquier cosita que venga por ahí, los ayudamos aquí, les damos un anuncio por aquí, obviamente. Ya ustedes, se les quiere. Gracias, Luis, por su trabajo y tremendo trabajo que estás haciendo con tu hijo apoyándolo, porque está jugando un beach tenis increíble. Está entrenando allí en Ecos con, no sé exactamente, creo que con los dos, con Sander y con Axel. Axel. Están haciendo tremendo trabajo. Me encanta lo que están haciendo con estos niños, porque es mucha experiencia que están recibiendo de estos jugadores, porque han jugado demasiados torneos. Eso es muy, muy bueno para ellos. Aquí cerramos el top 10 de estos locales. Y Miguel, ¿cómo tú crees? ¿Hay alguna proyección que te sorprendería? ¿Qué puede pasar con Javi, Yuyo? ¿Tú crees que acaban el año una posición más alta que esa? ¿Axel se queda? ¿Qué proyección vemos en hombres? Después le damos rápido una proyección de mujeres, pero ya que estamos aquí en los masculinos, yo en mi opinión, yo pienso que Yuyo y Javi, maybe no creo que bajen mucho más. Quedan varios torneos, son grandes. Tendrían que tener un mega resultado en el BT200 para tener un mega brinco en el ranking, o un mega resultado, maybe podría ser que viajen un BT400, que es verdad. So, tendrían que ver si existe esa oportunidad, existe, falta Aruba,
faltan varios torneos grandes, pero esos torneos son bien fuertes, son bien difíciles de conseguir puntos. So, yo pensaría que la posición más bajita que hay, veo a Yuyo bajando es unos 30 en el mundo por ahora, para este año, y en el año que viene es que yo veo ese potencial que tengamos este Yuyo, Javi, pegándonos esos top 20s, porque yo pienso que es bien importante tener un año sólido antes, tener ese ranking donde están ahora mismo para poder entrar a todos los draws el año que viene. So, yo creo que esto es un buen setup para lo que pueden hacer el año que viene. No sé si sigan jugando juntos, acuérdense que esto es importante, que los resultados, si los tienen, para que sean los dos suban de posición, tendrán que jugar juntos. ¿Okay? En el caso, yo creo... Que yo creo que es saludable también que uno pruebe con otras parejas, especialmente localmente, porque eso te ayuda a trabajar en tu juego, sí, en tu responsabilidad en la cancha y en lo que uno tiene que hacer. ¿Dónde? Y claro, siempre es bueno tener a alguien que es la pareja de turno, ¿verdad? Esto suena raro, pero, pero lo que pasa es que uno tiene que seguir aprendiendo. Sí. Y uno no tiene que jugar con distintas personas, especialmente localmente y en las prácticas, más yo, todavía. Yo donde veo el cambio grande aquí en los top 10 locales, que los veo haciendo un poquito de daño, yo creo que son los jóvenes. Yo veo como que lo que es el Paulo, lo que es Irán y lo que es Luisito. Sé que vienen varios talentos por allá atrás. Voy a incluir a Adrián, que lo veo motivado, a mi hijo, a Diego López. Hay un montón de nenes por ahí que si aparecieran los recursos y lo que es necesario, viajar a los torneos importantes, yo creo que vamos a ver mucho más puertorriqueños en el top 100. Ahí es donde yo veo el cambio. Yo veo a muchos de los puertorriqueños entrando al top 100. Okay. Y ahora todos los que estamos, estos jóvenes, entrando al top 100, tenemos acceso entonces ahora a esos top 50. Y ahí es que yo veo el cambio verdadero, porque lo que ayuda a Puerto Rico ahora a conservar el ranking es toda la cantidad de torneos que hay en Puerto Rico. So, ahora nosotros podemos conservar el ranking que tenemos sin tener que gastar dinero en los viajes, en tickets, en hoteles, que es lo bien costoso. Ahí es donde yo veo el problema. En donde sí me lo veo bien interesante, mira, es la mujer. Porque ahí sí que yo veo futuro, y tú y yo hemos hablado de esto antes, Miguel. En las mujeres hay un espacio muy abierto de meterse en ese top 30 del mundo. Porque el talento real de las mujeres nada más está como hasta el top 30. Después del top 30 está medio quién tiene más oportunidades de viaje y juego. Quién tiene más recursos para... Quién tiene más recursos... Ahí se ve un poquito más, pero si existiera más recursos en las boricuas, yo te aseguro que tendríamos muchas jugadoras en el top 50. Te estoy hablando de que podríamos tener como 10 o 15 jugadoras en el top 50 si fuéramos a dedicarle muchas de estas puertorriqueñas que he visto jugar ahora mismo. So, ese es lo que les queríamos hablar hoy. So, creo que les dimos muy buena información. Comenten allá abajo, mano, qué creen de estos programitas, si les gusta este tipo de contenido, si quieren que paremos este tipo de contenido. Si te gusta también dale like. Mira, up, like, todo. Dale ahí, denle subscribe al canal, denle follow a Tenis Playero, estén pendientes a sus inventos, que están muy buenos lo que está pasando allí en Tenis Playero. Pendiente a CR Beach Tennis, a la academia, y pendiente más a Carlos Rivera Beach Tennis Show, que venimos con muchas cositas. Muchos episodios nuevos y pendiente a las docu series que viene por ahí, ¿ok? Pendiente. Gracias, mi gente. Los veo.